Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaca 80 en esta sección de entrevistas. Estoy realmente muy emocionado y muy contento de tener a esta invitada especial que nos va a hablar y platicar de un proyecto tan bonito, tan interesante, creo que con mucha alma, con mucha esencia, y que se va a estrenar en esta plataforma que va con todo para el cine mexicano, latinoamericano, y creo que es una gran manera de poder entrar a nuestro público con nuestra gente. Y bueno, quien nos va a platicar en esta ocasión de este proyecto llamado Las Vocales es nuestra amiga, ya nuestra amiga, Ana González Bello. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú, Chucho? Gracias por este espacio para platicar de las vocales. Muchas gracias a ti, de verdad, reitero, muy, muy emocionado de tenerte aquí y sobre todo de poder platicar nuevamente de este proyecto que está próximo a estrenarse a finales de agosto en la plataforma de ViX, que es una plataforma de muy reciente creación, pero está trayendo mucho contenido original y creo que es de mucha importancia poder ver este tipo de. Pues de propuestas que a veces no teníamos tan cercanas a lo nuestro, a nuestro sabor, nuestra sazón, ¿no? De como país, como cultura latinoamericana, y qué bueno que estás siendo partícipe de esto. Sí, me da mucha emoción. Creo que a todos los actores nos da mucha emoción que haya tantas plataformas nuevas, porque quiere decir que se pide mucho contenido, lo cual quiere decir que hay mucha oportunidad de trabajo. Y me emociona ser de los primeros. ViX anda con todo, están haciendo un buen de cosas y pues me da emoción y orgullo ser parte de esta primera tanda de películas y series. Entonces, esperemos que a la gente le guste. Claro, Ana, te hemos visto muy recientemente en otros proyectos, por ejemplo, en Harina, también te vimos en El Club, por ahí un poquito menos reciente, veinteañera, divorciada y fantástica. O sea, ya conocemos tu trabajo, ya tienes cierta experiencia en esta parte del streaming, del cine y demás. O sea, ya te conocemos de alguna manera en este ambiente de. Vaya, del cine, series y demás, que también has hecho a teatro, has hecho muchísimas cosas, pero ¿cuál fue la oportunidad o más bien qué fue lo que te llevó a estar en las vocales? ¿Fue por medio de un casting? ¿Fue por medio de me tropecé y caí en la puerta ahí donde estaban haciendo las vocales? ¿Realmente qué fue lo que pasó para que tú finalmente llegaras y tuvieras esta oportunidad de estar en la película de las vocales? Me encantaría decirte que me tropecé y caí en la fama, o que todos los directores y productores dicen, llámenla, por favor, pero la realidad es que casting. Creo que todo, la mayoría de los actores, bueno, hasta los que ya son súper famosos, empezamos en el casting, casting tras casting. Y pues sí, o sea, este año he estado haciendo, y uno, ¿sabes? Te vistes, pones tu camarita, das tus perfiles, hola, soy tal, mandas tu casting y te olvidas porque pues, de la mayoría de los proyectos no vuelves a saber. Y es de no solo me hablaron, sino que me habla mi agente un día, así, yo estaba en clase en Zoom y me empieza a marcar, te puedo marcar, te puedo marcar, te puedo marcar, y espérame. Y ya a las 11 de la noche y me dice, te quedaste en las vocales y con el papel de Claudia, que es la prota. Y ya hice mi baile de la victoria en mi sala y ya así comienza esta aventura llamada Las Vocales. Qué padre. Y por ahí decía, ahorita que comentabas de actrices o actores ya, pues ya consolidados en México o en el extranjero, Zoe Saldaña, ¿no? Ella dice que el trabajo del actor es hacer casting, ¿no? Como tal. Entonces, es eso, realmente estar ahí, ir a hacer, dar lo mejor de uno o del actor y esperar, ¿no? También otra parte del actor es la espera, porque a Sí. veces hay un proyecto y dentro de varios meses hay otro, entonces creo que es algo que a veces no vemos, pensamos que la vida del actor es muy Puro fácil. glamour, sí y no. También dentro de los mismos proyectos, a veces hay esperas porque tienes tu escena en la mañana y luego tienes 8 horas de picarte el ojo y luego tienes otra escena. Sí, o sea, sí hay muchas cosas muy glamurosas, pero en general no es tan glamuroso como uno quisiera pensar.
Claro, perfecto. Ana, tú participas en esta película, como bien decías, la protagonista Claudia, que es una mamá que tiene por ahí a este pequeño que necesita o que va a entrar a una escuela pues distinta, de un nivel, si quisiéramos llamarlo así, de un nivel socioeconómico, pero también social, también mental, con muchos vicios de muchas formas. Entonces es un choque tanto para ella como para el niño, y que lo vamos a reflejar aquí con el grupo de las mamitas. Y tenemos muchas cuestiones ahí, un alter ego, no puedo decir villana porque no lo es, que es Roberta, que es fabulosamente interpretado por Gabriela de la Garza, que hacen esta mancuerna bien, bien divertida, bien entretenida. Pero todo este proyecto, toda esta pues esencia de la película, ¿tú cuál crees que sea la importancia de conocerla, de saberla, de contarla, ¿no? Porque quizá a lo mejor es un tema que ya lo hayamos visto en alguna otra película, en una telenovela, en una serie, lo que sea. ¿Cuál crees que es la importancia o dónde radica precisamente contar la historia de tu personaje, Claudia? Y obviamente todo lo que pasa en la película, sin contar la película porque hay que verla, pero más o menos tu punto de vista en este aspecto. Sin spoilear, ay, a mí me da mucho gusto que estemos contando estas historias. Sí he visto historias de mamás en películas gringas. En la tele mexicana, yo personalmente no he visto cosas donde las protas sean mamás. Por ahí creo que hay una serie que trata de mamás, pero lo que me emociona es que gracias a que ahora hay necesidad de más contenido porque hay muchas plataformas, también se está buscando hacer cosas distintas. Digo, esto es una comedia que es, creo que es, se hace tanto en México porque se consume mucho, porque a los mexicanos nos gusta mucho reírnos. Entonces, la comedia siempre es algo que las plataformas buscan. Pero me gusta que estén buscando cosas, o sea, ver historias de otras partes de la población, ¿no? Entonces, seis mamás, o sea, una película donde son seis mamás las protagonistas, me parece padre y me parece fresco, ¿no? Y además mamás de diferentes tipos, no es ni la mamá solemne o la mamá abnegada, que son como los estereotipos que tenemos en la tele mexicana a veces, sino explorar a mamás de todos tipos, de diferentes edades, de diferentes cantidades de dinero, de diferentes orientaciones sexuales, como ver la diversidad de lo que son las mamás, aunque sea en la misma escuela fresa, ¿no? Entonces creo que eso está padre, verlas como seres humanos y verlas meter la pata y verlas pues hacer locuras y ridiculeces todo en el nombre de nuestros retoños, y espero que la gente se identifique. Creo que la figura de la mamá mexicana y la mamá latina es algo con la que todos nos podemos identificar. Entonces me gustaría que la gente la vea y se ría y diga, sí, esa es mi mamá, o así es mi hermana con sus hijos, o así soy yo también. Claro. Y creo que precisamente sin perder la esencia de la mamá latina, que sabemos que normalmente es un poquito más aprensiva, un poquito más jocosa, un poquito más de relajo, de salir o de ver, al menos en las nuevas generaciones, pues muy bien decías, a lo mejor nuestros papás o nuestras mamás, nuestras abuelas, era la figura precisamente de la mamá abnegada, que llegaba así la comida lista para todos y todo bien hecho y la casa perfecta y demás, y que al cuidado de su familia. Ahora vemos realidades bien distintas, donde hay que trabajar, donde hay que hacer muchas cosas, donde la mamá ya no es esa persona perfecta que no tiene errores, inmaculada y que tiene todo completamente ordenado, se esfuerza, ¿no? Trata de darle lo mejor a los hijos, pero que también tiene una vida y una esencia propia, ¿no? O sea, es como darle esta resignificación y esta revalorización a la mujer en su papel de madre, para que pueda vivir plenamente esa etapa de su vida que la eligió de una u otra forma. Pero creo que en esta película se refleja, como bien dices, estas mamás que, independientemente de ser mamás, son mujeres y tienen sus actividades, y eso no les quita absolutamente nada de lo bueno o de la esencia de ser madre, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que seguramente antes también había, o sea, creo que no es que antes las mamás hubieran sido más perfectas, pero es lo que tú dices. O sea, más bien era la imagen que la sociedad tenía y quería que creyéramos de las mamás y que tenían que ser. O sea, por ejemplo, yo ahora con mis amigas que han tenido hijos, podemos tener las conversaciones. O sea, mis amigas embarazadas, por ejemplo, pueden decir a veces, tengo
O sea, los órganos en la garganta, me lo estoy pasando de la chingada. Y creo que antes, o sea, yo creo que en la generación de mi, o sea, una mamá en la generación de mi abuela que dijera, a veces detesto estar embarazada, es como mala madre desnaturalizada, ¿no? Como que por fin estamos empezando a deshacernos de esas estructuras y esos paradigmas de que la mujer, uno tiene que ser mamá para estar realizada, lo cual, pues, no es cierto. O sea, qué padre, o sea, que la maternidad sea una elección, que tú digas, muero ganas de ser mamá, qué padre, y si dices, no quiero ser mamá, no sea como de, ¿por qué? Vas a estar insatisfecha, ya sabes, yo no quiero tener hijos, y ya no tanto, pero a lo largo de mi vida, por supuesto que me he encontrado con la tía o la desconocida que sea como de, ¿cómo? Vas a cambiar de opinión. Es como, no, no voy a cambiar de opinión, y eso no me hace menos mujer, ¿no? Y a las mujeres que mueren por ser mamás desde chiquitas, también qué padre, o sea, es poder decir. O sea, poder dejar que la gente decida más que decirle, ah, tú eres mujer, tienes que ser así. Y en el caso de las mamás, como, bueno, eres mamá, entonces tu vida tiene que ser dedicada 100% a los hijos. Si se te ocurre buscar algo fuera de tu hogar, entonces eres una desnaturalizada. Es como, cállate, cállese, gente que habla así. Dejen que las mujeres sean. Si quieren ser mamás, 100% de casa a sus hijos, qué padre. Pero si quieren ser mamás que tienen otra vida también, pues qué padre, ¿no? Entonces creo que eso lo tocamos un poco en esta película. Claro, como tú bien dices, la elección de ser mamá y a lo mejor una que quiere dedicarse a su familia enteramente está súper bien. Alguien que no, pues tengo que trabajar o quiero trabajar y mi familia es importante, pero también tengo otras cosas. Es elección de cada quien y bueno, que cada quien decida cuál es su mejor manera de vivir su parte, al menos en la mujer, su parte como mujer y su parte como madre, o simplemente no vivirlo, es elección de cada quien y eso está padrísimo. Aquí viene una siguiente pregunta que a mí, por ahí más o menos yo ya había escuchado tu respuesta, la podemos como reiterar un poquito, que este proceso quizá de interpretar a una mujer que es madre, te es ajena en en un aspecto de vivencia personal, o sea, como tú como mujer. Pero eso no quiere decir que no tengas ejemplos, no quiere decir que no tengas trabajo de investigación, obviamente el guión, obviamente la dirección, todo esto implica muchas formas de tú poder interpretar un personaje que es ajeno a ti. De hecho, es otro de los trabajos del actor, o sea, no es que el actor sea médico, bombero, lo que sea, sino simplemente es interpretar un personaje e investigarlo y encarnarlo como tal. ¿Cuáles fueron tus ejemplos? ¿Qué proceso dedicaste para hacer esto? Y yo estoy seguro que el buen Chuchín, el personaje, te sigue diciendo mamá cuando te ve, muy seguramente, casi que lo firmo aquí. Sí, por supuesto. Nos escribimos, y onda, ¿qué onda, mijo? Y me pone madre, ma. Sí, claro, por supuesto. Pues tengo amigas mamás. O sea, creo que o sea, como lo primero que pensé al tener un papel de mamá fue, como yo me siento muy joven, yo siento de veras en mi corazón que tengo 18, o sea, sí soy joven, pues, pero no me veo a mí misma como mamá. Y nunca he tenido instinto maternal. Me gustan los niños, pero nunca esta cosa abrumadora que algunas mujeres dicen que sienten y que las mamás sienten por sus hijos. Entonces dije, bueno, voy a platicar con mis amigas para no cagarla y para no hacer ni el cliché de mamá amorosa siempre, pero tampoco una morra que parece que no quiere al hijo, ¿no? Entonces, bueno, hablé con mis amigas y lo que me encontré es que es mucho como yo lo pensaba. O sea, yo le decía a mis amigas, oye, ¿cómo le hablas a tus hijos, ¿no? Porque claro, yo me imaginaría quizá que todo es chiquito, precioso, mi amor, y mis amigos, o sea, sí, pero también le dices gusanito, marciano, bicho, y a veces los arandeas, o sea, no los arandeas de verdad, pero es como de, ya, por favor, que estoy desesperada. O sea, lo que me encontré fue algo con lo que me puedo súper identificar, aunque no sea mamá, que son mujeres que aman mucho a sus hijos y los tratan con cariño, pero también a veces los quieren aventar por la ventana, aunque no los avienten por la ventana. Entonces dije, ok, no estoy en el camino equivocado, ¿no? Entonces como que ya hablando con Rui y viendo cómo era, y además por la relación que está escrita en el guión de Claudia Chuchín, vi que era una cosa muy juguetona, muy cariñosa, pero también, o sea, alejada de esta cosa de la mamá solemne. Y como Rui y yo nos llevamos muy bien, dije, bueno, o sea, yo pude haberle dado la vida a este morro. Y o sea, ya le agarré cariño y pues creo que eso, o sea, debe, claro, la profundidad del amor de una madre debe ser mucho más grande, pues,
pero sí pude pensar, ok, ¿no? O sea, sí puedo ver, podría verme llevando de la mano a mi hijo y luego diciéndole, abróchate ahí y haz aquello. O sea, fue muy fácil, la verdad. Tanto el guión como la química con Rui lo hicieron bastante fácil. Perfecto. En esta parte ya de la realización como tal de la película, a la hora de grabar y demás, ¿alguna situación que te haya como sido muy enternecedora o que te haya llegado casi al punto de las lágrimas o que te haya significado mucho para ti? Preferentemente, a lo mejor sin spoiler, contar mucho, pero o con algún actor o con alguna actriz que hayas visto o hayas sentido algo muy especial en esta filmación. Pues la verdad, se hizo un equipo muy bonito, pero sí tuve ciertos momentos con Rui que sí dije, uy, como de ya veo por qué como que la gente quiere tener hijos. O sea, digo, yo no, nunca he querido, pero a veces me pasa con Rui, me pasó con Rui y me pasa con algunos hijos de mis amigas que los veo y digo, ay, claro, es que da una ternura muy profunda. Y entonces Rui es muy simpático y entonces teníamos ciertos momentos en la película, ni siquiera son de los momentos más importantes. Hay un momento que no es para nada un spoiler, que estamos en el coche llegando a la escuela por primera vez y tenemos un momentito en el que nos reímos y que luego yo lo veo a los ojitos y le digo que es un niño muy valiente. Y sí, sí sentí como, ¿no? De ver su carita, porque más Rui con sus lentes de fondo de botella y lo abierto y generoso que es, sí tuve así como de... En general, la verdad es que el elenco estuvo muy padre. Se hicieron conexiones y amistades muy padres ahí. Muy bien. Ya estamos prácticamente acabando, Ana, pero me gustaría un poquito, pues como esta parte de invitar a la gente a que vea la película, si tú tuvieras la oportunidad de decirle así de frente a frente a alguien que vaya a la película, bueno, más bien que la vea en la plataforma, sabemos que en VIX ya tienen mucho, mucho material cual ver, entonces si uno pone la plataforma no es de que únicamente estén las vocales, o sea, va a haber otras producciones originales o no, pero ahí van a estar. Entonces, si a ti te preguntaran, oye, es que estoy cambiando, haciendo el zapping famoso, ¿no? ¿Por qué tengo que ver las vocales y no cualquier otra cosa en otra plataforma o irme al cine? Mejor me quedo en mi casa y veo esta película. Yo les diría que, por lo que he visto de VIX, tiene cosas muy variadas, entonces sí vale la pena meterte a ver qué encuentras y qué te jala. Y les diría que vieran las vocales para, reírse, porque sí creo que se van a reír. Creo que es una película en la que te puedes identificar por muchas razones. Y dos, para apoyar a los nuevos talentos mexicanos. Creo que también algo padre, por ejemplo, de la productora que hizo las vocales, es que son muy, muy abiertos a buscar talentos que no necesariamente ya están posicionados, ¿no? Creo que a veces todavía pasa que es como búsquense a los que más followers tengan, no nos importa quiénes sean. Y aquí creo que hubo un intento padre de hacer casting a muchos actores y encontrar a gente que conectara padre con el personaje, que lo hiciera bien, aunque no fueran ya superestrellas, ¿no? Entonces también lo agradezco. Yo que vengo de teatro, ni yo de hace varios años decía, ay, quiero estar en la tele, quiero hacer cine, y que ahora lo estoy haciendo y en parte es gracias a la gente que le apuesta a los talentos nuevos, que, o sea, para también diversificar el pool de actores que salen en las pantallas mexicanas. Perfecto, Ana. Y bueno, pues, ¿algún mensaje que quieras dejar a todos los que vean este video de Butaca 80? ¿Algún próximo proyecto que tengas en puerta que podamos saber, obviamente? Tengo varios, pero no puedo hablar de ninguno. Ah, bueno. Entonces, sí, suele pasar. Sí, no, la gente se ponen así como, les gusta anunciar y no spoilear, pero ¿qué les diría? Que ojalá disfruten las vocales por VIX Plus. Y pues yo por ahí ando, como todos los actores, ¿sabes? Persiguiendo la chuleta, entonces me verán en los siguientes meses y el año próximo en varias cosas. Yo sé que a veces uno dice, otra pinche plataforma, ya quiero pagar, pero la verdad es que todas las plataformas tienen contenido padre, hay cosas que valen la pena en todo, entonces bueno, si por ahí se puede, que vean diferentes proyectos mexicanos en las diferentes plataformas, pues siempre hay que apoyar a los nacionales. Así es, apoyemos el cine local viendo esta película de las vocales en VIX Plus. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ana, que estés muy bien. Enhorabuena por tus proyectos. Seguiremos viendo tu carrera muy de cerca, compartiendo siempre y te mandamos
toda la mejor vibra del mundo para que estés muy bien siempre, tú, tu Muchas familia gracias. y tus proyectos. Muchísimas gracias. También te mando un abrazo. Gracias por el espacio y nos veremos pronto, espero. Así es, y bueno, todos a ver las vocales finales. El 31 de agosto se estrena. Así mero. Perfecto, todos a ver las vocales el 31 de agosto por ViX Plus, no únicamente porque está bonita la película, con muchos valores, con muchas cosas, sino porque también nuestra invitada Ana va a estar ahí presente. Entonces tenemos que ir a apoyar y pues mandemos muchos, muchos buenos deseos. Gracias, que estés muy bien. Gracias igualmente y a todos los que vieron este video, muchas gracias. No se les olvide ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao. Suerte en el examen. Ay, igual, mamita.